Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas, buenas. Bueno, vamos a comenzar a trabajar hoy. Tenemos que, bueno, donde nos habíamos quedado había sido que en la forma de construir spline cúbicos, al final nos quedamos con un sistema que tenía una matriz que era, aparte de ser diagonal dominante, tenía la forma de ser tridiagonal. Eso se los comenté en la última clase. Entonces, ya comprobamos prácticamente todo lo teórico al respecto. Ya comprobamos que existen spline cúbicos, que es, las spline cúbicos van a existir independientemente de cuál sea la data, porque el sistema siempre se puede resolver. Es decir, siempre podríamos encontrar los momentos a partir de la data. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es ver cómo realmente resolver ese sistema. Porque una cosa es que nosotros sepamos que se puede resolver y la otra es que podamos hacerlo. Entonces, nuestro objetivo de hoy es tener un sistema de la forma, dado un sistema. De la forma AX igual a B. Donde la matriz A tiene esta estructura. Este diagonal. Donde en las diagonales van a ir A sub I, B sub I, perdón, D sub I aquí. Y C sub I. ¿Esto qué quiere decir? Que la matriz A se ve de esta forma. Estas son las tres diagonales. Esta es la diagonal principal, o sea, en la notación que aparece en el capítulo 1, que viene de lectura. Este explica las matrices tridiagonales, pero en resumen, esta es la diagonal principal. Y esta es la superdiagonal o supradiagonal. Es decir, la que está por encima, y esta es la subdiagonal. Entonces, el primero iría de 1, luego en o sea, en la diagonal principal iría entonces de 1, de 2, de 3, y así, y de n menos 1, y de n. De ahí, en la subdiagonal de abajo, en la subdiagonal, en la primera subdiagonal, mejor dicho, iría aquí A1 en la segunda fila, A2 en la tercera fila, A3 en la cuarta fila, y así hasta AN-1 en la penúltima fila, y AN-2 en la penúltima fila, y AN-1 en la última. De que si la matriz es de n por n, entonces la diagonal va a tener n entradas, pero la diagonal de abajo va a tener una menos. Y lo mismo va a suceder con la de arriba, va a tener una menos. Así que el primer término de acá arriba va a ser C1, luego C2, luego C3, y así hasta tener CN-2 y CN-1 aquí. Y en todo lo demás hay ceros. Todo lo demás hay ceros aquí. De hecho, eso se suele representar mejor de esta manera. Cero y cero. En todo lo demás. Entonces, al final de cuentas nos quedó algo así. Un sistema de esta forma. Donde, además de eso, la matriz era estrictamente diagonal dominante. Pero eso ahorita no nos interesa todavía. Lo importante aquí es que queremos saber cómo resolver o cómo poder programar o sí, cómo poder programar una función que me resuelva o por este sistema de aquí para una matriz con esta estructura.
Entonces, obviamente, una opción que es viable es hacer eliminación gaussiana y luego sustitución hacia atrás y ya estuvo. Esa es una opción. Pero normalmente la sustitución, la eliminación gaussiana suele ser más cara que realizar una factorización LU. Y una factorización LU en el sentido de lo que les comenté al inicio de la discusión de este capítulo, que es lograr escribir este A como una matriz L que sea triangular inferior y una matriz U que sea triangular superior. Pero aquí la matriz L vamos a pedirle que tenga uno en unos en las diagonales. Entonces, vamos a ver. Aquí, en lugar de usar eliminación gaussiana, factorizaremos la matriz A en dos matrices L y U, tales que A es igual a L por U y L es triangular inferior. Con unos en su diagonal principal. Y U es triangular superior. Luego de eso, lo que ocurriría es esto. Teníamos el sistema AX igual a B. Entonces, al hacer la factorización, nos quedaría LU, X igual a B. Y pues esto, como les había comentado, se reduce en dos problemas. El primero es encontrar la solución de esto. Perdón, L. Z igual a B y luego UX igual a Z. Con la ventaja de que estas matrices L y U, por ser triangulares, son mucho más fáciles de, o estos sistemas son mucho más fáciles de resolver. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar primero con cómo construir esa factorización LU para matrices de este estilo, tridiagonales. Entonces, deseamos matrices tales que se cumpla esto. Tenemos aquí. Tal es que esto. Esta es la matriz A y nos va a quedar igual a la matriz L, que como, bueno, vamos a buscar que tenga esta estructura. ¿Sí?
¿Sí? Tenemos unos en la diagonal principal, y aquí L1 aquí, L2 abajo, y así hasta Ln-1, y en todo lo demás va a ir 0. Y aquí arriba también, porque es triangular inferior. Y en el caso de U, vamos a tener algo así. Vamos a tener esto. Ahora, aquí hay unas cuantas cositas un poco incompletas. Y la primera, ¿por qué la matriz L? O sea, aquí al final de cuentas tenemos A igual L por U. Pero aquí ya habíamos establecido que L iba a tener unos en su diagonal principal. Pero ¿por qué en la parte de abajo de L solo hay una línea de L y el resto es cero? Y pues, la verdad es por simpleza, porque realmente ninguno de estos valores los vamos a necesitar para construir estos de aquí. De hecho, si no son cero, lo que vamos a obtener es que estas entradas de aquí no van a ser ceros. Esa parte, si esta de aquí no es cero, esta parte de aquí no va a ser cero tampoco. Y es lo que nosotros queremos. Y de la misma manera, si esta parte de U de aquí no es cero, si esa parte no es cero, esta parte de acá arriba tampoco va a ser cero. Ok, entonces en la matriz U coloco estos U1, U2 hasta UN, que nos toca determinar quiénes son, al igual que este L1, L2 y Ln-1, nos toca saber quiénes son. Pero además de eso, tengo aquí este C1, C2 hasta Cn-1, que son los mismos que salen aquí. Ahora, ¿por qué son exactamente los mismos que salen ahí? Y de nuevo, es porque si fuesen otros, esta supradiagonal que está aquí no va a quedar, no va a quedar como en la matriz A. En otras palabras, aquí estoy ya simplificando unas cuantas cosas, que en teoría deberían de ser parte de la deducción, pero aquí ya la estamos simplificando. Entonces, para concentrarnos sobre todo en estos L1 y en estos U1, U2 hasta UN, para concentrarnos en ello es que ya unas cuantas simplificaciones fueron hechas a esta factorización. Entonces, primero vamos a resolver este problemita, pero en tamaño n igual a 3, para poder ver cuál es la estructura de la solución y luego poderla generalizar a cualquier tamaño. Entonces, vamos a ver, resolvemos primero para n igual a 3. Entonces, la matriz A para n igual a 3 sería D1. C1, A1, D2, A2, C2 y D3. Y aquí habría 0 y 0. Matriz de 3 por 3. L, siendo de 3 por 3, sería 1, L1, 0, 0, 1, L2, 0, 0, 1. Y U sería U1, 0, 0, C1, U2, 0, 0, C2, U3. Entonces no perdamos de vista las variables o los términos por encontrar, son estos. Porque los A que aparecen ahí, los Ds y los Cs, pues son dados de la matriz. Así que no hace falta calcularlos.
Entonces, bueno, si realmente si nosotros hacemos este producto de aquí, ¿sí? El producto de matrices, entonces lo que nos queda es 1 por 1 y los demás productos de ceros. La primera entrada, la 1, 1, es 1. De ahí la entrada 2, 1 es 1 por L1. Nada más. De ahí la entrada 3, 1 es 0. De ahí la entrada 1, 2 es C1 aquí. De ahí la entrada 2, 2 es C1 por L1 más U2. Y la entrada ahora 3, 2 es 0 L2 por U2, 0. Okay. Esto sería. La entrada 3, 3, perdón, 1, 3 sería 0. La entrada 2, 3 sería C2. Y la entrada 3, 3 sería L2 por C2 más U3. Con esto lo que vamos a hacer ahora es igualar término a término y despejar para para las expresiones desconocidas, que son U1, U2 y 3 y L1 y L2. Entonces, procederíamos columna por columna. Entonces, primero tenemos que U1 sería igual a D1. Eso es lo primero. De ahí, siguiendo en esa misma columna, tenemos que L1 es igual a A1 entre U1. Note que aquí ya estoy usando U1 que inicialmente ya que yo quería encontrar, pero resulta que en este orden yo ya lo encontré arriba. Y la razón por la que coloco U1 en lugar de D1 es porque así va a ser más o menos la fórmula de los demás. Entonces, es para que ya vaya cuadrando. Entonces, esto ocurrió en la primera columna. De ahí, segunda columna. Primero tengo que C1 es igual a C1. Eso está claro, así que no ocupo hacer nada más. De ahí yo tengo que D2 sería igual a esto de aquí. Pero de esas cantidades, lo que yo no conozco es U2, porque el L1 ya lo tengo de la columna anterior. Así que voy a despejar de esa igualación de D2 igual a esta expresión, voy a despejar para U2. Y me quedaría que U2 es D2 menos L1 por C1. De ahí, seguimos en esa misma columna, en la última entrada ahora, tenemos que A2 sería igual a U2 por L2. De nuevo, despejo para el que es desconocido, que en este caso es L2, y sería A2 entre U2. ¿Okay? Luego hacemos el mismo procedimiento, pero para la última columna. Y pues tenemos 0 igual a 0, eso se cumple. C2 igual a 2, eso se cumple. Y D3 igual a esto de aquí. Y aquí el único desconocido es U3. Entonces despejamos para U3 y nos queda que sería D3 menos L2 por C2. Entonces vean la forma de estas expresiones. Realmente los L solo tienen una forma. El L1 es A1 entre U1. El L2 es A2 entre U2. Entonces si hubiese un L3, sería A3 entre U3. Y así podemos continuar. Pero en el caso de las U, el primero es D1. De ahí los demás sí tienen esta forma. U2 es D2 menos
L1 por C1. Y U3 es D3 menos L2 por C2. Entonces, prácticamente el siguiente sería U4 igual a D4 menos L3 por C3. Aumenten uno los índices, ¿no? Pero la diferencia entre el índice de U y los índices de L y de C es 1. Así que eso es un buen detalle a tener en cuenta. Ahora, de forma general, empezaríamos diciendo que U1 es igual a D1. Ese es el primer paso. De ahí, para acá, igual 2 hasta N, U sub K. No, primero, antes del U sub K sería L sub K menos 1. Sería A sub K menos 1 entre U sub K menos 1. Y luego de eso, el U sub K sería igual al D sub K menos L sub K menos 1, C sub K menos 1. ¿Por qué lo hago de esta forma? ¿Por qué calculo el L, les pongo L sub K menos 1? Porque si se fijan, para calcular el U sub 2, yo ocupo el L1. Para calcular el U sub 3, yo ocupo el L2. Entonces siempre estoy ocupando el anterior. Ahora, ya aquí lo que sucede es que para el primer U no necesito ninguno de los L's. Entonces, este lo calculo aparte, en eso estamos claros. Pero como este es el U1, voy a empezar a calcular los U's desde el 2. Entonces, ya de ahí solo es un arreglo de índices. Si voy a empezar desde el U2, pero para el U2 ocupo el L1, entonces solamente le pongo el K-1 para que los índices empiecen bien. Primero calcule L1, luego U2, luego L2, luego U3, luego L3, luego U4 y así. ¿Okay? Y esto realmente lo que me genera son dos vectores, o este procedimiento me genera dos vectores, el de los U's y el de los L's, de tal forma que con esos vectores yo puedo construir la matriz L y la matriz U. Porque solo con ese vector de L's yo puedo construir esta matriz. Y con el vector de los U's yo podría construir esta otra. ¿Ok? Entonces, y realmente eso era lo que queríamos, poder encontrar estos términos para poder construir la matriz L y la matriz U. ¿Ok? Entonces, parece que ya lo tenemos todo. Entonces, solo vamos a ver. Ahora, vamos a llevar esto a un código, o mejor dicho, de forma programable. Vamos a escribir el algoritmo de forma programable y utilizando en este caso el lenguaje de MATLAB. Pero si por ejemplo nosotros no tenemos MATLAB para probar estos o estos algoritmos, podemos perfectamente utilizar la versión gratuita que se llama Octave. Entonces, si no la tenemos, hoy es buen momento para descargar. Tener MATLAB. En caso de que tenga la disposición o ya lo tenga comprado, u Octave, que es una versión gratuita. Bueno, no es que es una versión gratuita, porque no es como que los de MATLAB desarrollaron Octave para que lo tengan gratis, sino que es como es un lenguaje de código abierto. Es decir, no fue desarrollado directamente por MATLAB, sino que está de código abierto, pero que su interfaz gráfica es muy similar a la de MATLAB.
y hasta los comandos y todo eso es muy similar a lo de MATLAB. Así que, aunque no está hecho por MATLAB, es como la versión gratuita, se le llama. Entonces, esta es la versión pagada. Realmente, creo que la versión de estudiante no está tan caro, pero creo que estaban unos 500 lempiras y ya con eso uno puede tenerlo todo el tiempo que quiera MATLAB. Pero bueno, ahí es cuestión de cada quien, ¿verdad? Para lo que vamos a hacer en la clase, cualquiera de los dos funciona, así que ahí es ya es elección de cada uno. Entonces, pero sí lo recomiendo tener alguno de los dos para poder desarrollar sobre todo los algoritmos que vamos a ir viendo. Por ejemplo, este primero, para que ya de una vez lo puedan ir trabajando, lo pueden ir poniendo a prueba, lo pueden ir guardando. Es este algoritmo de aquí. Entonces, solo para darle un poquito de contexto, el algoritmo trifactor toma tres vectores, A y C, que son los dos de los extremos, que están en el espacio de números complejos de tamaño n-1, y el vector D, que es un vector de entradas complejas de tamaño n. ¿Quiénes son estos vectores? No son otra cosa que las diagonales de la matriz A. El vector D es un vector donde las entradas de ese vector D es la diagonal principal de la matriz A. Y el vector A y el vector C serían un vector con estas entradas, cada uno, los de A con esto y los de C con el otro. ¿Ok? Entonces, es prácticamente la matriz, pero despedazada, porque no nos interesan este montón de ceros. De hecho, estarlo manipulando es un poco innecesario. Así que, en lugar de pasarle toda la matriz, pasémosle solo la información importante, que es este vector, el vector de A, el vector de D y el vector de C. Entonces, eso es lo que le pasamos al algoritmo. Entonces, toma tres vectores y retorna dos vectores. L, que es el vector que compone la matriz L en la factorización LU de tamaño n-1, y el vector U, que es la diagonal principal de la matriz U en la factorización LU de tamaño n, entonces. Entonces, estos dos vectores serían tales que A, que es la matriz tridiagonal, donde la subdiagonal está compuesta por los elementos de A, la diagonal principal por los elementos de D, y la primera supradiagonal por los elementos de C, es igual a L por U, donde L también puede verse como una matriz tridiagonal, solo que en la subdiagonal, la primera subdiagonal irían los L, este vector L de aquí, la diagonal principal irían unos y en la supradiagonal irían ceros. Entonces, solo para tenerlo o para verlo de esa forma también, L es de esa forma y U puede verse como una matriz tridiagonal también, solo que en este caso la subdiagonal sería de ceros, la diagonal principal están los U's, y en la supradiagonal de C, la primera supradiagonal, están los elementos del vector C. Ok, entonces, pero vean, aquí el algoritmo no devuelve las matrices L y U, el algoritmo solo devuelve el vector L y el vector U, es decir, solo devuelve este y este. Ya es cuestión de nosotros poder manipular las matrices L para poder, las matrices L y U, para poder resolver el sistema.
pero este algoritmo de trifactor solo me va a regresar la parte que realmente es calculable en el proceso que describimos arriba. ¿Ok? Entonces, el contenido de este algoritmo primero empieza con dos igualdades. Dice que el vector u lo va a inicializar con el vector d y el vector l lo va a inicializar con el vector a. Esto lo hace principalmente para, bueno, por dos cosas. Primero, el tamaño. El vector u tiene que tener el mismo tamaño del vector d. Y el vector l debe tener el mismo tamaño del vector a o del vector c. Aquí, si usted le coloca en lugar de a, le pone c, el algoritmo corre exactamente igual. Pero en este caso, la u no lo puede poner igual a ninguna otra cosa que no sea d. Porque la segunda razón para inicializar u en d es por esta línea de aquí. La primera igualdad debe de ser que el primer elemento de u sea igual al primer elemento de d. Así que al crear u de esta forma, u igual a d, ya estamos haciendo implícitamente ese paso. Porque solo vamos a empezar del siguiente. ¿Ok? Ahora vean que este algoritmo me estoy fijando que dice que llega desde 1 hasta A. Así que solo para que cuadre exactamente igual, voy a hacer un pequeño cambio aquí. En lugar de empezarlo de 2 hasta N, voy a empezarlo desde 1 hasta N menos 1, solo para que tenga esta misma estructura y lo podamos leer más fácil. Entonces, va a ir desde 1 hasta N menos 1. Pero eso, los cambios que genera es que si yo retrocedo en 1 el índice, o mejor dicho, retrocedo en 1 el rango de mi índice, entonces mi índice aumenta en 1. Entonces, los cambios son estos. LK se vería como A sub K entre U sub K y U sub K más 1 es igual a D sub K más 1 menos LK por CK. Es exactamente lo mismo, solo hicimos una corrección de índices. Eso no es la gran cosa. Entonces, noten que como función, trifactor no sabe en sí cuál es el tamaño. Así que si yo le doy aquí K de igual de, o para K igual desde 1 hasta N, no va a saber quién es N. Así que el N lo obtengo simplemente tomándolo del vector D. Pero realmente no quiero N, quiero N menos 1. Así que en lugar de hacerle realizar una operación más restándole 1 al tamaño de D, pues mejor tomo de un solo el tamaño de A, que ya es directamente N menos 1. Entonces, por eso aquí aparece desde 1 hasta la longitud de A. ¿Ok? Entonces, luego de que estamos ya en ese ciclo for, lo que vamos a hacer primero es que la entrada K del vector L sea igual a la entrada K del vector A dividido entre la entrada K del vector U. Y eso es lo que hacemos aquí. LK igual a A sub K o A de K dividido entre U de K. Y luego hacemos esta otra parte, que U sub K más 1 sea igual a D sub K más 1 menos LK por CK. Y eso es tal como está expresado aquí. U sub K más 1 igual a D sub K más 1 menos LK por CK. Entonces ahí está. Y note que no hay ningún problema con los índices porque en el último valor, para que sería K igual a N menos 1, aquí yo tengo U sub N, que es el último valor permitido para U. Y aquí yo tengo D sub N, que sí está permitido. Pero que en L y C, que son de tamaño n menos 1, yo evalúo en la entrada n menos 1. Así que todo está perfecto con los índices aquí. Entonces, si usted le pasa a este algoritmo esos tres vectores que componen la matriz A, le va a devolver este vector L y este vector U, con los cuales usted puede construir las matrices L y U. ¿Ok? Entonces, tenemos eso por una parte. Y ahora lo que nos hace falta es, ok, si este algoritmo ya me dice cómo construir las matrices L y U,
prácticamente ya tengo la factorización, el ego, lo que resta es cómo resolver estos dos sistemitas de aquí. De eso les hice un comentario cuando empezamos la discusión de esta factorización y les dije que esto, al ser un sistema triangular inferior, se resuelve con una sustitución hacia adelante y este, que es un sistema de ecuaciones con una matriz de coeficientes triangular superior, se resuelve con una sustitución hacia atrás. Entonces vamos a indagar un poquito más en eso, pero siempre en el caso de 3x3 para poderlo subir al caso general. Y luego, como no va a quedar el chance, voy a dejarles que ustedes como pequeña tarea propia, no para presentar, sino para ir entrenando, y que desarrollen un algoritmo como este. Pero vamos a ver. Ya teniendo. Teniendo la factorización LU, LU de A, resolveremos primero LZ igual a B y luego UX igual a Z. Primero, para N igual a 3. Nosotros tenemos, aunque de hecho hay un pequeño errorcito aquí. No, a ver. No, 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 está todo bien, disculpen. Sí, no, está todo bien. Entonces empezamos a resolver primero LZ igual a B. Entonces tenemos 1. L1, 0, 0, 1, L2, 0, 0 y 1. En este caso, el L1 y el L2 ya están calculados. Entonces, es L multiplicado por Z1, Z2, Z3. Y esto es igual a B1, B2, B3. Entonces, ¿cómo resolvemos este sistema? Que ya prácticamente está casi listo. Primero, Z1 sería igual a B1, ¿no? De ahí Z2 sería igual a B2 menos L1 por Z1. Estamos, si yo multiplico la segunda fila por toda esta columna de vector, me da igual a B2, y si despejo para lo que quería, que es Z2, me queda esto. Y de la misma manera, Z3 puede ser igual a B3 menos L2 por Z2. Ya aquí se puede sacar también una especie de patrón o una estructura que podemos repetir, y es que si Z1 es igual a B1, luego los demás. Z2 es B2 menos L1 Z1, muy parecido de hecho a esto de aquí. Solo que en este caso, en lugar de U, de D, son los B, y en lugar de C son los Z, y en lugar de U es el otro Z. Pero ok, entonces. De ahí estaríamos de acuerdo que el siguiente, si hubiese un n igual a 4, sería z4 igual a b4 menos l3 por z3. Seguiría esa estructura. Ok, ahora ya digamos que con eso ya podemos generalizar este sistema, pero nos falta el otro. Y el otro es. U1, 0, 0. C1, U2, 0, 0, C2, U3, lado a X, 1, X2 y X3,
Y esto sería igual a Z1, Z2 y Z3. Prácticamente estamos resolviendo ahora que UX es igual a Z. Y en este caso, por cierto, aquí solo para que lo tengan anotado, esto es una sustitución hacia adelante. Y ahora vamos a hacer una sustitución hacia atrás aquí. Primero, X3 sería igual a Z3 entre U3. X2 sería Z2 menos C2 por U3 dividido entre U2. Y por último, X1 sería Z1 menos C1 por U2 dividido entre U1. Esta es una sustitución hacia adelante. ¿Ok? Y pues de aquí también se puede más o menos obtener una forma de sacar los X. Y primero el X3 es Z3 entre U3. Es el único diferente. De ahí los demás, X2 sería Z2 menos C2 U3. Y todo eso dividido entre U2. Lo que podemos notar es que el que va dividiendo lleva el mismo índice del X actual. Y de ahí lo demás es Z menos C por U. La Z y la C llevan el mismo índice de la X, pero el U lleva uno más. A excepción de este del X3, donde ahí no hay ningún C ni ningún U. ¿Okay? Entonces, ya estamos listos para escribirlo de forma general. En general. Tendríamos Z1 igual a B1 y luego ZK más 1 igual a BK más 1 menos LK por ZK. Y aquí K iría desde 1 hasta N menos 1. Esto es la generalización del primer sistema y para el segundo tendríamos XN sería X, perdón, sería ZN entre UN. Y el resto sería XN menos 1 igual a, sería ZN menos 1 menos CN. No, CN menos 1, UN, dividido entre UN menos 1. De hecho, con N no es, tiene que ser con K aquí. Porque con N menos 1 solo estoy diciendo para un valor. Es con K. X sub K menos 1 sería Z sub K menos 1 menos C sub K menos 1. Por U sub K, todo esto dividido entre C sub K menos 1. Y esto, el K iría desde N menos 1, hacia atrás hasta 1. Perdón, sería hasta 2. Aunque otra forma de escribirlo es, quizás es más cómodo así. Es sin estos menos 1, poniéndole aquí un más 1 al U,
Pero en este caso, empezando entonces desde n menos 1 hacia atrás, n menos 2 hasta 1. Sí, le hice este cambio solo para que les quede igual al que vamos a ver el día de mañana. Entonces, como digo, les quede, por si no había quedado claro, es que así como tenemos así como teníamos esta idea o este algoritmo aquí, pseudo algoritmo, vamos a decirle. Bueno, sí es un algoritmo, solo que no está en ningún lenguaje. Así como teníamos este algoritmo y construimos este en el lenguaje de MATLAB, pues aquí tenemos estos dos algoritmos, los cuales tenemos y los cuales debemos, ¿cómo se llama? Y convertir a un algoritmo o una función en MATLAB, siguiendo una estructura parecida a la de arriba. Y ahí tienen que estar bien observadores porque tienen que ver qué necesitan para saber qué objetos toma la función o qué es lo que toma la función y qué es lo que retorna. Entonces aquí, y esto lo hacen en una sola función. Entonces tienen que ver qué piden y qué retornan. Y todo eso se ve aquí. ¿Sí? Solamente déjenme revisar una cosa. Sí, ahí está todo. Entonces, como ahorita ya tenemos casi la hora, entonces yo los iría dejando por aquí, con esa asignación así pendiente, y pues intenten trabajarlo, hagan lo que puedan, igualmente mañana lo vamos a desarrollar, pero intenten hacerlo a ver a qué similitudes llegamos. No sé si hay alguna pregunta. Solo le iba a preguntar que si podría subir la pizarra hoy. Sí, claro. Sí, les las voy a subir. De hecho, creo que les voy a subir la pizarra primero que el video, porque el video toma un poquito más de tiempo. Pero sí, se las voy a subir y para que ustedes tengan esto y luego desarrollen esa asignación. Bien, Entonces, gracias. listo. Por lo demás, los dejaría por aquí. Así que tengan feliz tarde.